Mata de un balazo. No manches, güey. No. Tene Leo. Tene Leo. 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 Güey. No, banda, no. Ya superamos a China. No. No, no, banda, no vean esto. Ay, no. Banda, no. Híjole, ¿por qué los mexicanos tenemos que ser los número uno? No, banda, no. Ya. No, aguanta, güey. Ah, no. ¿Por qué tenemos que ser los número uno en tragedias, en mamás? Leo, te repasaste de lanza. No, que ya te ibas a dormir, güey. Leo, no que ya te ibas a dormir, alteraste, tú alteraste el curso del universo, güey. Alteraste el curso del destino de nuestras vidas, Leo, porque tú ya deberías estar dormido. Yo me fui porque llegaron patrullas, al día siguiente estaban las manchas de blood en el piso. No por nada le dicen León Cósmico. Coferos, casos de la vida real. Coferos... casos de la vida real, no mamen, güey. No, no mamen, banda. Aguántenla. Un niño de 10 años se pasó de lanza. Vamos a pensar que estamos hablando del asesino freestyler, ¿no? De un... en la cabeza de su amigo. De 11 en pleito por un videojuego en la tienda del municipio de La Perla, en la zona montañosa central de Veracruz. Los hechos ocurrieron la tarde de ayer domingo en la comunidad del Tejocote, donde ambos menores jugaban maquinitas. Tiene la comunidad, sin embargo, Samuel de 11 años ganó la partida. El menor que perdió salió a jugar rumbo a la casa donde tomó un arma de fuego. Su padre regresó al local. El menor agresor salieron huyendo. Dueños del establecimiento, las autoridades municipales de protección civil, quienes aún con vida trasladaron al menor al hospital regional del Río Blanco. Después de varias horas, el menor... híjole, no, pues se marchó. Y un perito en criminalística acudió al sanatorio para tomar del niño y trasladarlo a las instalaciones del servicio médico forense. Ahí video en el YouTube de ese niño, ahorita lo encontré, neta. ¡Ah, no manches! Aquí está el video. ¡Ay, sí hay varios! ¡Hay dos! ¡No! No te pases, banda. ¡Ay, güey! Era una multijuegos. ¡Y trae la impresión de Tekken! No, no, aguanten. Aguanten, no. Estoy olvidándome de la salud del canal. Esto luego se los voy a traer mejor, ¿va? Ya campechaneadito. Ya distorsionadito. Ya con filtro acá de película retro. Hijo de su madre, banda. No, no. Es curioso que ahorita estemos hablando de piedrosos y chacas y sale el tráiler de Mukai en Copal Star. No, era rugalero, seguro era rugalero, sí creo. ¿Cómo no? Hay dos, banda. Vámonos, vámonos ya. Descansen, banda. Perdón por perturbar. No, no pensé que el COF llegara a estas alturas. No, ahora sí que le ganamos a los asiáticos. Ahora sí que le ganamos a los asiáticos, banda. No, en el COF. ¡No! ¡No! Este es un mega meme, banda. ¡Y no! No, el día que un niño... que un niño de no sé cuántos años dijeron que tenía, le ganó a los asiáticos en el COF. No te repases de lanza. ¿Qué título de video va a ser esto, banda? No. Díganme, ¿qué otro juego de pelea ha hecho esto? ¿Street tiene anécdotas así? ¿Mortal? O sea, que de a tiro ni Mortal Kombat tenga anécdotas así. ¿Tekken tendrá anécdotas así? No, banda, déjenlo en los comentarios, O sea, hijo de su madre, hubiera sido el FIFA porque en vida se ponen agresivos también. Bueno, comunidad, les dejo un abrazo, cofero. Ahora sí que, oye, ¿y por qué? No, no manchen, banda, qué vergüenza. Ahora sí que, como en mi título del video anterior. Oye, ¿y por qué lo hiciste? Pues por el coffee, ya.
No, niño, pero ¿por qué le hiciste esto a tu mejor amigo? ¿Por el coffee ya? Pues estaba cofeando y ya. ¿Pero cómo le hiciste eso? Pues estaba cofeando y ya. No, no manches, banda. Nunca pensé que eso, esa frase que estábamos poniendo de moda aquí en el canal, llegara a esos límites, esos extremos. Oye, ¿pero por qué agarraste esto? Pues por el coffee y ya. Porque soy cofero y ya. No, no manches, banda. Está bien que se preste cotorreo, pero esto ya... No, no, no. Está bien que seamos apasionados por el coffee, pero no, no te repases de lanza. Confianza y miedo al éxito. Pues ahorita yo puse confiar sin preocuparte de nada. Que si mañana tengo no, que trabajar y levantarme temprano. Güey, cállate, cállate. Tú ponte a confiar sin preocuparte de nada. No, güey, es que aguanta, güey. Mi hijo ya esto, ya tengo que llegar y todo. Güey, a ver. Deja eso ahí. Ponlo en modo avión. Me está hablando mi vieja, güey. Que esto, ponlo en modo avión, güey. Tú ponte a confiar sin preocuparte de nada. Bueno, sí, cierto. No, sí es cierto, que tienen razón, deja confiar a gusto. Así, oye, güey, no, güey, me están... Es que eso era, banda, me están esperando con las tortillas, todo. No, hombre, estoy aquí confiando sin preocuparme de nada. ¿Sabes? Oye, que esto, que el otro, que vas a completar el chivo, porque... Pues ya le jugaste mucho el money match y todo, y ya está aquí, güey, ya. Güey, ¿cómo que ya está aquí? Tú sigue confiando sin preocuparte de nada, güey. Sigue, güey. No, güey, que no he estudiado para el examen, güey. Va a estar bien difícil. Luego ese maestro ya me trae. Deja, ya le caigo. No. Aguanta, siéntate, güey. Siéntate. ¿A dónde vas? Estamos confiando a gusto sin preocuparnos de nada. Sí, verdad, sí, cierto. Bueno, otra. Va, otro FT10. Va, Simón. Pero ya, ¿eh? Pero ese y ya. Ese y ya. No manchen, banda. Oye, no, güey, mi morra se va a aliviar, güey. Ya van a ser mi primer hijo. Ya me tengo que ir, güey. ¿Sí me voy? ¿Se imaginan? O última. No, güey. Pues estamos confiando sin preocuparnos de nada, bien a gusto. ¿Para qué te vas? Aguanta, güey. No siempre se alivian a la mera hora. No, güey, pero es que va a ser cesárea. Me citaron. No, güey, pero hay doctores que son bien impuntuales, llegan tarde. Güey, última. Sí, ¿verdad? Última. Tienes razón. No manchen. No, ya basta esos ejemplos. Todos imagínate acá de... ¿Qué onda? ¿Y si le disparo? O sea, imagínate cuando apenas iba perdiendo el primer mono. Me ganó. Ahorita me recupero. Que fue OCB. Imagínate que fue OCB. Que fue UCB. Ya el segundo mono. Ay, hijo de su madre, ese sí me dolió. No, no mames, ya me va a matar. Era mi último peso. No, nomás me matas si vas a valer, verga. Ay, güey, cálmate, güey. No, neta, si me matas, si me ganas, vas a valer. Güey, juega, güey, ahorita. Ah, neta, te vale. Pues que le gana. Y se la cumplió el morrillo, banda. Llega la pool y todo. ¿Qué onda? ¿Por qué hiciste esto? Pues estaba cofeando y ya. No, no puede ser. ¿Por qué lo hiciste? Pues me trabó con Ángel y ya. Me trabó con Ángel. Oh,